Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta. Qué gusto que estén con todos ustedes, con nosotros y nosotros con ustedes en estas comunidades virtuales, gracias a las tecnologías, las nuevas tecnologías. Y como siempre, todos los miércoles, hoy recibimos a un director más de nuestras escuelas secundarias técnicas, y en una charla que siempre es muy interesante, ingeniero Luis Esteves Cárdenas, director del Luis Cárdenas Luis Esteves, Cárdenas, sí, así es. ya le estoy cambiando el nombre, Luis Cárdenas Esteves, director de la Escuela Secundaria Técnica número 24, Felipe Carrillo Puerto. ¿Cómo está usted? Así es, muy bien, muchas gracias. Les agradezco la invitación y pues aquí estamos dispuestos a responder a sus preguntas. Bueno, más que responder a nuestras preguntas. Este programa siempre es interesante porque nos hace ver cómo es el trabajo de los directores. A veces no es tan visible, ¿no? Todo lo que ustedes hacen, todas las gestiones y todo el manejo que hacen de las escuelas. Entonces, bueno, yo le preguntaría para iniciar esta conversación, ¿cómo es la Escuela Secundaria Técnica 24? Bueno, la Escuela Secundaria Técnica número 24 es una escuela bonita, una escuela que tiene mucha presencia ante la comunidad escolar. Estamos nosotros en la Colonia Moctezuma, segunda sección. Nuestra escuela se encuentra conformada por una población matutina y vespertina, con horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y tenemos en la mañana aproximadamente 750 alumnos, turno vespertino 450 alumnos. Tenemos una planta directiva, entre directiva, docente y administrativa de servicios de 124 personas, que damos el servicio todos los días ahí. Es una población muy grande, una escuela de mucha tradición. Creo que todos sabemos en dónde está la 24. Sabemos que se realizan muchos eventos allí, Así es. que es una escuela que siempre está dispuesta a apoyar a las escuelas hermanas. Sí, la técnica número 24 tiene como fortaleza un auditorio que está muy bien adaptado y tuvimos la fortuna que en el año 2006, en base a una grieta que atravesaba el peñón de los baños y que nos afectaba al plantel, tuvimos que hacer gestiones ante la delegación política y afortunadamente el delegado en ese momento, Julio César Moreno, a quien le mando un afectuoso saludo y le agradezco, fue quien hizo la remodelación total y completa Qué bien. de nuestro auditorio. El auditorio ya funcionaba en sí, pero actualmente es un auditorio que tiene características especiales y muy bonitas, debido a las cuales nuestras autoridades aquí de la Dirección General y de otras instancias nos piden el auditorio a cada momento. Yo he sido director de varias escuelas, de cuatro escuelas, en 25 años de trayectoria que tengo como director, y en las otras escuelas a lo mejor un concurso nos llegaba por ahí al año o cada 2 años. Esporádicamente. Así es, y aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 24 tenemos mínimo 6 eventos anuales en los que recibimos a muchas personalidades por ahí. Pues evidentemente es una escuela que congrega, que convoca y que presta servicio, aparte de, obviamente, del servicio educativo. Yo le preguntaría en este momento, ¿cómo describiría su población? ¿Cómo son sus alumnos, sus maestros? ¿Qué características los hacen especiales? Pues la escuela está enclavada en una zona urbana, ¿sí? Y como es una zona urbana, tenemos la población que se encuentra ahí, es de la colonia Moctezuma. Sin embargo, tenemos también algunos alumnos que vienen del Peñón de los Baños, que se encuentra frente al Aeropuerto Internacional, a un lado.
Tiene características especiales, es una población un poquito difícil a veces. Tenemos padres de familia que cooperan mucho, pero también padres de familia que presentan ciertas problemáticas. Claro. Desgraciadamente, aquí nos gustaría tener alumnos que tengan familias establecidas, familias completas, pero tenemos muchos alumnos en el que el su único sustento es únicamente su mamá. Y es una situación muy recurrente que sean familias con la mujer como cabeza Así es, de así estas es. familias. Sí. ¿Qué, cómo impacta en su comunidad esta situación? Pues nosotros hemos tratado de participar con ellos e invitar a las madres de familia, sobre todo, a la escuela para padres, porque tenemos una escuela para padres que funciona en turno matutino y vespertino. En esta escuela para padres se tratan de dar pláticas que los induzcan a ellos a ser mejores papás y a tratar de sobrellevar la situación que ellas llevan. Hemos logrado tener la asistencia de algunos papás. Nos gustaría que fueran mucho más todavía, pero finalmente, bueno, esa es una parte en la que tratamos de ayudar. También la Secretaría de Educación Pública nos otorga becas para alumnos cada año. Y en este momento en nuestro plantel hay 119 becas Wow, repartidas una entre gran todos los cantidad. alumnos. Una indicación de nuestra dirección general es tratar de dárselas a los alumnos que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Entonces, lo que hace nuestro Departamento de Servicios Educativos Complementarios es buscar entre todos los alumnos, alumnos que se destaquen, pero que tengan esa vulnerabilidad para poder ayudar en cierta forma también a estas mamás, al sustento de sus familias. Y bueno, pues evidentemente con esta población que pues tiene estas situaciones especiales, ¿cómo atiende la escuela? ¿Cómo, con qué proyectos, con qué apoyos atiende la escuela para, por ejemplo, elevar el nivel académico, evitar la reprobación y la deserción? Nosotros hemos estado trabajando desde antes con proyectos propios del plantel. Actualmente tenemos los consejos técnicos escolares en los que hacemos una reunión cada mes y en los que manejamos esos proyectos o retomamos los proyectos que teníamos antes. En este caso, a los alumnos que se encuentran en riesgo de reprobación, lo que hace la escuela es cada bimestre, al ser la firma de boletas, se les cita a los padres de familia aparte de los alumnos que están reprobados o que están en riesgo de reprobación. Se hace un acuerdo con ellos, se platica y se les dicen las características con las cuales la escuela y los maestros van a evaluar a sus hijos, para que traten también de coadyuvar en cuanto a la preparación de ellos y sobre todo en vigilar que estudien y en vigilar que lleven todos sus aditamentos y que cumplan con las tareas durante las clases. Con este acercamiento hemos podido abatir en algo este rezago educativo que tenemos. Y ese Consejo Técnico Escolar y la ruta de mejora que estamos manejando actualmente, que se enfoca al rezago educativo, que se enfoca a la mejora en el aprendizaje y a los 8 rasgos de normalidad, nos están ayudando bastante para poder abatir este rezago que tenemos con ese tipo de alumnos. Pero también yo le puedo decir que la escuela tiene alumnos buenos, alumnos excelentes, Claro, alumnos que han sobresalientes. destacado. La escuela, dentro de los concursos en los que hemos destacado en los últimos años, ha sido el concurso de escoltas, por ejemplo. Tenemos unas escoltas muy bien preparadas que han quedado en primeros o segundos lugares a nivel distrital. Muy bien. Tenemos también el concurso de la SECU a la Antártica. Por ejemplo, en los 2 últimos años hemos sido finalistas. Hemos estado dentro de los cinco primeros lugares. Desafortunadamente no hemos logrado el primer lugar Se les ha para ir escapado el a la primero. Antártica, pero sin embargo, los proyectos que han presentado los maestros han sido tomados en cuenta. Hemos sobresalido mucho en ese sentido, ¿verdad? Pues es que ya se están peleando los primeros lugares Así es. en este evento y pero es de secundarias técnicas. Ya Así llevamos es. 3 de 3, ¿verdad? Así es. Creo que tenemos algunos comentarios, mi querido César, en el chat. Y claro que sí, déjenme comentarles que hay mucha gente precisamente del plantel 24 que están conectados y quieren platicar con usted. Hay que saludarlos. Ahí está firmado en el chat Eli en la 69, la 53, Elvia Amaro en la 77, la 80, Ricardo en la 107, Miguel en la 110, Esaú de la 113, mi amigo Sergio en la 22, la 24.
Ahí está Carmen, Verónica, Arturo y también Ángel, pero este es de la 26, los anteriores de la técnica 24. Está conectada la 30, la 44, la 58, 78, 75, Arlet, Martín en la 22 y más gente que se está conectando. Carmen en la 24 dice, saludos afectuosos del responsable de servicios educativos complementarios. En la 24, Arturo dice, estamos con usted, ingeniero del coordinador de actividades tecnológicas. Susana Argueta, le mandamos un saludo y gracias por darnos un espacio en su programa de parte de los alumnos de la técnica 24. Claro, saludos sí. De los profesores de tecnología. Dice, hola, buen día, saludos al ingeniero Cárdenas de parte del personal administrativo de la técnica 24. La 110, saludos y felicitaciones a la conductora y al director de la técnica 24. Muchas felicidades, dice Carmen, excelente programa y siguen llegando los comentarios en la 24. Muchas felicidades por formar una institución responsable. La técnica 22 todavía comenta, la comunidad de la secundaria técnica 22 envía un reconocimiento y felicitación a la labor de tan distinguido invitado. Saludos al ingeniero, saludos a todos y siguen llegando los comentarios, se está desbordando el chat. Pues qué tal, una comunidad sólida, están todos presentes con usted. Pues yo les agradezco bastante a todos los compañeros que nos están escuchando en este momento, les mando también un afectuoso saludo, es gente muy valiosa con la que afortunadamente tengo el gusto de trabajar, estamos todos haciendo algo por la escuela, tratando de llevarla a tener mejores lugares, sobre todo en el enlace con mi PEMS. Y también agradezco a las escuelas que están conectadas en este momento, un afectuoso saludo a todas sus comunidades escolares, gracias. Y hablando precisamente de eso, de ese trabajo en su comunidad, ¿qué es lo que usted quiere lograr en la técnica 24? ¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo? Pues el proyecto que yo considero que todos los directores quisiéramos es de tener alumnos de excelencia, que todos nuestros alumnos que egresan de la escuela, o más bien que ingresan, el 100% lograran salir al final de los tres años, claro. Tener una eficiencia terminal del 100%. Hay muchos factores que no nos impiden hacer todo este tipo de cosas, pero lograr que también un porcentaje elevado de nuestros alumnos queden en las escuelas de ingreso del nivel medio superior y también en los resultados enlace tener mejores resultados. Tratar de pasar de los niveles de elemental a sobresaliente o a excelente, claro. En este caso. La escuela yo le puedo comentar que ha tenido avances significativos, la comunidad escolar con la que tenemos, desgraciadamente la oferta que da la escuela y con la demanda que tenemos no es suficiente, debido a que estamos en una colonia que está con casas, no tiene condominios, no tiene edificios, claro. Ajá. Enfrente tenemos el aeropuerto internacional. Mexicana de Aviación tenía muchos papás ahí que llevaban a sus hijos a la escuela y el hecho de que Mexicana haya dejado de existir, pues ya nos implica, quitó a muchos alumnos. Claro. Entonces, este tipo de situaciones nos hacen que con los alumnos que tengamos, trabajemos de acuerdo a las características de ellos. Sí, claro. Y en enlace, yo le puedo comentar que en el turno matutino hemos alcanzado actualmente un puntaje de 550 aproximadamente, de 460 y tantos que teníamos hace 5 o 6 años, hoy estamos en 550, y en el turno vespertino pues es otro tipo de alumnado, y ahí tenemos un puntaje de unos 500, aunque en este ciclo escolar tenemos en tercero de secundaria, turno matutino, un puntaje de 645, que sobrepasó por mucho también los índices a nivel Distrito Federal y a nivel entidades federativas. ¿Cómo logra esos avances? ¿Cuáles son las acciones que realiza para elevar estos niveles? Pues es con el acompañamiento de los coordinadores de la escuela, de los subdirectores, de los maestros sobre todo, que tengan el compromiso ellos de poder ayudar a los alumnos. Entonces lo que hacemos ahí son regularizaciones de alumnos, se les hacen exámenes de simulación que nos manda la misma dirección general, que aplicamos nosotros con los exámenes de años anteriores. Se les canaliza instituciones que los puedan preparar, tratamos de acercar lo más que podemos hacia los alumnos y les pedimos a los maestros que unas dos semanas o tres semanas previas hagan un repaso de guías, claro. De guías enlace o de exámenes enlace anteriores para tratar de que los alumnos estén enfocados a ello.
Sin embargo, no dejamos de hacerlo durante todo el ciclo escolar. Ellos tienen un banco de reactivos que van aplicando para que el alumno se familiarice con los exámenes Claro. y que cuando ya presente un examen de ese tipo ya no tenga mayor problema. Aunque actualmente sabemos que el examen de enlace seguramente ya no se llama enlace, va a Así tener es. otro nombre, otras Una transformación, características así y es. pues estamos en espera de él. Y con estas características que tiene usted en su población con maestros, con alumnos, ¿cuáles son los retos que usted vislumbra, no sé, en algunos meses? ¿Qué es lo que tendría usted que atender? Los retos es comprometer a toda la población, a toda la población de maestros, a todos los directivos, a todos los que generamos en los alumnos esos conocimientos, esos saberes, comprometernos a tratar de tener mayor productividad con ellos, ¿sí? Aquí si tenemos un promedio actualmente de un 7.9, aspiremos a tener un 9 o poco a poco vayamos elevándonos en niveles de aprovechamiento. Pero que lo hagamos en conjunto, evitar la simulación en las personas, porque a veces simulamos que lo hacemos y la realidad es de que no es así, ¿verdad? Bueno, pues es un reto que se me antoja a veces un poco complicado, ¿no? Sobre todo por tantas personas que hay en los planteles. ¿Qué hace en el caso, por ejemplo, de que algún alumno, algún maestro o algún padre de familia no quiera como que ir con estos avances? ¿Cómo los atendería? Pues se les trata de invitar, se hace la invitación, nuevamente se vuelve a reiterar la invitación, pero tenemos padres de familia que Complicados. muy complicados, ¿no? Tenemos algunos casos en que el padre de familia va, inscribe al alumno Y y desde ahí desaparece. se desaparece. Así es. En firmas de boletas tenemos que estarles localizando, les damos todas las facilidades para que puedan firmar la boleta en otro día diferente. Y sin embargo, tenemos casos en los que hay que tratar de localizarlos hasta en su domicilio. Es el abandono Claro. total en algunos casos de ahí, Una ¿sí? situación muy compleja. Sí, yo le quisiera platicar que también tenemos el Consejo Escolar de Participación Social en el Claro que sí. plantel, el cual se encuentra conformado por personal directivo y por personal también, bueno, de padres de familia. Tenemos mucho apoyo de parte de ellos, tenemos reuniones periódicas. Y dentro de los proyectos que tenemos con ellos es ese, el de tratar de rescatar a ese tipo de alumnos, el de tratar de involucrar a los padres de familia que no se quieren involucrar, pero es un reto bastante Complejo, fuerte y claro. complejo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, hay que tratar de hacer las cosas para lograr, Acciones, así acciones es. que se están tomando. ¿Tenemos más comentarios, César? Sí, tenemos mucha gente que está comentando, está por acá diciendo la técnica 24, saludos al ingeniero de parte de Lidia. Nadie Edith dice, buenos días, la 24, ingeniero, es un ejemplo a seguir en esta institución, es usted un gran amigo y compañero. Ricardo dice, un saludo y una felicitación por tener una escuela con mucho reconocimiento. Roberto les manda muchos saludos también en la técnica 24. Nadie Edith dice, saludos del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Saludos a nuestro querido director, lo felicitamos por su participación, muy buen trabajo. Maru dice, gracias por sus saludos y reciba también otro por parte de la comunidad de la técnica 77. Carmen, en la 24, la sociedad de alumnos lo felicita por su apoyo que nos da y nos brinda a nosotros. Carmen también dice, los maestros de apoyo USAER, profesor Manuel Hernández Rivera y profesora Rosy Villegas Vázquez, le enviamos un cordial saludo. En la 24, están muy, muy activos. David Sergio Mendoza, su director de la S24, felicita a todo el personal que labora en DGSTV por su excelente programa, en especial a la profesora Susana Argueta. Y la Muchas gracias. 44 comenta, en ocasiones ven a la escuela como una guardería, pero no se involucran en la educación de su hijo. Saludos de parte del personal de apoyo y servicios y también en la 22, saludos al profesor David Sergio, director de la 24 desde el aula digital 1, la técnica 24, 22, perdón, también muy atenta a la transmisión del día de hoy. Pues toda la 24, la técnica 24 presente con usted. Sí, pues yo les agradezco mucho que estén presentes, a las escuelas que nos están escuchando también. La 22 la tenemos muy cerquita de por Sí, ahí. claro. Al amigo Cafi también, muchos saludos, muchas gracias por su saludo. Y pues, ¿qué le puedo decir, ¿no? Estoy muy agradecido por esos saludos afectuosos que me están mandando. ¿Cuántos años tiene usted en la técnica 24? En la técnica 24 voy a cumplir 9 años como 9 director. años. Pero como director yo tengo 25 años.
Toda una vida. Pues sí, ya es la mayor parte de los años que tengo en educación, que ya son 37 años, 25 años han sido dedicados a la dirección de escuelas. Pues gran experiencia y sobre todo, bueno, una comunidad que usted ha formado muy efectiva, muy solidaria y de mucho trabajo. Así es, yo considero que así es. Pues, ¿qué les parece, mis queridos compañeros, y sobre todo a la Técnica 24, si continuamos esta charla con el ingeniero Luis Cárdenas Esteves en DGES Radio? Allá vamos a platicar con la maestra Nicte Navarro Toscano sobre la trayectoria personal y, bueno, estas dificultades que no se ven, ¿verdad? Así es. Que un director tiene Sí. y que están ahí a la orden del Yo día. le quiero comentar que sobre la cintilla que ponen ustedes al principio, Sí, claro. a mí me hizo reír la Ajá, sí, primera claro, vez que lo la digo, intro. porque realmente los directores a veces o somos villanos o somos los superhéroes o nos catalogan en Así diferentes es, formas, ¿no? Todo así es de es. acuerdo a cómo nos comportemos con el personal. Claro. Nosotros tenemos que hacer valer la normatividad y en muchas de Eso. las ocasiones eso nos hace ser villanos, Así es. superhéroes cuando hacemos algunas cosas por el plantel. En este momento la delegación política nos ha apoyado bastante, hizo una remodelación total de patios de la escuela, todas las aulas las tenemos con pisos también nuevos, Qué bien. una impermeabilización y todo es una gestión que se va realizando y que a lo mejor no se va viendo. Y ahí a lo mejor es el ser una parte de ese heroísmo que tenemos en el plantel. Dejar algo ahí Claro. que sirva para las futuras generaciones. Claro. Y pues en el tiempo que nuestro director general nos permita seguir al frente de esa escuela, trataremos de hacerlo lo mejor que podamos. 37 años y sigue usted al Así pie del es, cañón. así es. ¿Piensa seguir mucho tiempo todavía? Pues ahí andamos en eso. Pues continuamos con esta charla en DGES Radio. Gracias. Pásense a DGES Radio. Técnica 24, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí en DGES TV, no se vayan. Tenemos más programación. Mi nombre es Susana Arguete. Regresamos rapidísimo porque DGES TV, te ve aprendiendo. Gracias.